Hey gente, bienvenidos a un nuevo video del canal. Soy Pinceladas, para los que no me conocen, un mega saludo a todos. Espero que la estén pasando muy, pero muy bien. Hoy les voy a hablar de unas preguntas que le hice directamente a Pixonic acerca de los drones. Son cosas que me ha parecido interesante compartir con ustedes, ya que bueno, son dudas que es bueno saber de qué va, ¿sí? Voy a tratar de hacer el video lo más corto posible. Les quería decir que estoy jugando en celular ahora, tengo este celular. Estoy jugando, lamentándolo mucho, de 3 a 5 de la mañana. No sé si se me ven las ojeras. Estaba la vaina difícil aquí con la luz. Entonces no he podido jugar ni con el clan, ni nada de eso. O sea, los planes que he tenido se me han ido abajo. Pero bueno, espero que de aquí a un tiempo se acomode la situación. ¿Cuáles son las preguntas, Pinceladas? Bueno, voy a comenzar. Yo se las hice por Discord, gente. Yo me quejo de otra forma, no como otros canales quizás que se quejan más que yo, o allí me lo dicen, sí. Pero yo me quejo de otra forma, yo me quejo directamente a Pixonic. Entonces me parece más sensato hacer eso que quejarse solamente en el canal, sí. Bueno, yo me quejé de algunas cosas, hice preguntas a ver de qué iban. Entonces les voy a compartir. Número uno, ¿qué sucede con los drones que tienen el mismo zócalo, sí? Ejemplo, vamos a colocar este ejemplo, este zócalo que es bastante utilizado ahorita. Si le coloco este microchip que paraliza, que tiene 0,7 de probabilidad, ¿sí? ¿Qué sucede si le coloco 2, 3 o 4? Yo pensaba que el efecto no era acumulativo, pregunté eso y resulta que el efecto sí es acumulativo. Entonces significa que si tengo dos de estos iguales, la probabilidad va a ser de 1,4, ¿sí? Porque se va a sumar 0,7 más 0,7. Súper bien, pues me parece interesante que funcione de esa forma. Ojalá que eso no vuelva y meta algunos microchips. Ojalá que no lo vuelva meta. Entonces vamos a ver qué pasa, pero las cosas funcionan así. La otra, la habilidad del microchip puede ser activada varias veces durante la batalla. Yo tenía esa duda, ¿sí? Al principio, ya hoy en día sé que sí, los microchips dicen una leyenda acá, te dicen si son de efecto permanente, te dicen cuánto es el tiempo de recarga. Hay algunos microchips que suceden dependiendo de unas situaciones. Ejemplo, cada vez que activas Face Shift, te sanas un porcentaje de vida. Entonces, cada vez que activas microchip, el Face Shift, el microchip se activa. Entonces, sí se activa múltiples veces el microchip durante la batalla. Esto tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Cuánto me va a costar el dron? Hay gente que estaba diciendo que te cobran por activar el dron, ¿sí? Y aparte, te quitan pilas durante la batalla por cada vez que se activa la habilidad. Hay gente que estaba diciendo eso, tanto en la comunidad latina como en la comunidad de habla inglesa. Entonces yo les pregunté eso, a ver si era verdad, porque que yo tenga entendido, solamente te cobran una vez el dron. Pero efectivamente es así, te cobran solamente por activar el dron, ¿sí? Cuando lo despliegas te lo cobran, cuando se activa la habilidad no te cobran, ¿sí? Eso va incluido en el paquete. Entonces no se dejen llevar por información mala vida, que hay gente que pues le ve todo lo negativo a las cosas. ¿Qué me hace pensar eso? Ejemplo, le voy a colocar este microchip que tengo acá. Tengo varias cosas distintas, quizás no tenga nivel T3 ni T4, pero con esto pues me defiendo y me divierto bastante. Es más económico tener un dron que activar un módulo activo. Entonces me hace pensar que el dron pues tiene su lado positivo. Si armas un dron normal, vas a tener acceso a ciertas habilidades normales y te vas a poder divertir y te va a salir económico, ¿sí? No, hay gente que activa, he visto en batalla que activan 5 o 6 veces el Face Shift. Te va a salir sumamente más costoso hacer eso que utilizar una vez el dron. Entonces por allí va bien ese aspecto. Lo otro que pregunté, déjenme ver acá porque estoy con las preguntas acá. Ok, uy, ya va. Ok, lo otro que pregunté es, ¿qué sucede con estos microchips que sanan tu vida, ¿sí? La durabilidad? Ese daño que es sanado, que es acomodado, se va a ver reflejado en el reporte de batalla. Eso es una buena pregunta que yo tenía en mente, ¿sí? Y pues
Les puedo decir que efectivamente sí se va a ver reflejado en el reporte de batalla. Que quizás en este momento no esté funcionando todo debidamente, así como cuando salió el Nubes y no funcionaba, ¿sí? Quizás no esté funcionando bien, pero sí porque sí se va a ver reflejado. Y si no está funcionando, lo pueden quejarse en soporte para que ellos lo tomen en cuenta. Ok. Lo otro que pregunté, ¿qué sucede con esto del sistema al azar? ¿Por qué todo es al azar? Porque este es el mismo dron, fíjense, el mismo dron acá tiene esta batería y tiene zócalos aquí, y este otro dron tiene más batería y zócalos distintos. ¿Por qué todo esto? Pregunté. No me gustaba a mí, pero me dieron una respuesta significativa. Me dijeron, bueno, pinceladas, el sistema es al azar para evitar la supremacía de un mismo dron con los mismos zócalos. Es decir, que ellos saquen un dron con ciertos zócalos, que la gente comience a utilizar esos zócalos porque se vuelven OP, se vuelven meta en el juego, y que todo el mundo utilice solamente esos drones y esos microchips. Para evitar eso, a pesar de que te compres 5 veces el mismo dron, las 5 veces vas a obtener zócalos totalmente distintos, lo que te va a obligar a tener un estilo de juego distinto con microchips distintos. Así se va a evitar un posible futuro nerfeo en relación a zócalos, ¿sí? A microchips y a drones. Pues me pareció interesante esa respuesta, muy lógica. No lo había visto desde ese punto de vista y yo dije, bueno, sí tiene lógica. Y se la voy a compartir con la comunidad porque quizás ustedes también tengan esa duda en su mente. Pregunté, ¿qué sucede? ¿Por qué cuando yo combino, ejemplo, yo combino 10 microchips T2 distintos? Obviamente que el resultado va a ser un microchip al azar, ¿sí? Eso me parece bien y lógico. Pero ¿qué sucede cuando combino 10 microchips iguales, del mismo tipo, la misma habilidad? ¿Por qué el sistema me va a dar un microchip distinto? Debería ser el mismo. Por algo, yo estoy reuniendo, recolectando el mismo microchip porque necesito ese microchip. Entonces, bueno, la respuesta que me dijeron fue, el sistema es al azar hasta el momento. Puede ser que más adelante ciertas cosas sean pulidas, cambiadas. Entonces, si a ustedes les parece que eso es injusto, ilegal, o etcétera, etcétera, lo pueden comunicar al sistema de reporte de soporte del juego para que ellos vayan tomando nota. Lo otro que pregunté, que también me parecía interesante, he intentado obtener ciertos microchips en nivel T3 y en T4, y por más que he combinado más de 150, 200 microchips, no los obtengo. ¿Qué sucede, Pixone? ¿Por qué pasa eso? Entonces, la respuesta es muy sencilla. Hay algunos microchips T3 y T4 que no están disponibles ni en la tienda, ¿sí? En la tienda todavía no hay, y tampoco en el sistema de combinación. Solamente van a estar algunos disponibles en ofertas, en cofres y en eventos, y más adelante incluidos en la tienda y en el proceso de combinación. Entonces yo dije, bueno, con razón es que estaba combinando y combinando microchips y no podía obtener el que necesitaba. Entonces mi consejo es, en este momento, tengan, a menos que tengan dinero, obviamente, pero si no tienen dinero y son como yo, tengan la voluntad de ir comprando microchips T2 que a ustedes les parezcan interesantes, y a futuro, quizás dentro de 1 o 2 meses, cuando estén incluidos todos en el sistema de combinación, comiencen a combinar y a tener drones mejor armados. Por el momento yo estoy haciendo eso, estoy comprando algunos microchips interesantes, estoy armando algunos drones interesantes, pero no voy a gastar demasiado combinando microchips porque ya sé que no todos están disponibles. ¿Eso es normal, pinceladas? Pues el juego sí es normal porque siempre hacen eso, sacan un robot nuevo. Primero lo ofertan en los eventos, en cofres, no sé qué. Luego los venden por cierta cantidad de dinero y luego entran al taller, ¿sí? Más o menos así va a ser el proceso con los microchips. Pues súper bien, no me parece nada, nada de ilógico porque es el estilo de este juego, ¿sí? En lo personal no me gusta, o a mí me gustaría obviamente que pueda combinar microchips y yo los pueda seleccionar. Pero bueno, son cosas que son porque así, y bueno, hay que ir acostumbrándose. Gente, espero que les haya parecido interesante esto que les planteé a Pixonic. Preguntas quizás tontas, pero interesantes a mi punto de vista.
Lo otro que le dije a Pixoni ya para finalizar fue, le dije, bueno, Pixonic, me parece que si ustedes van a introducir algo nuevo como los drones, deberían de darle la oportunidad a la economía del juego, balancearla y darle la oportunidad a la gente poder ganar pilas de energía en cofres, en tareas diarias, ¿sí? Etcétera, etcétera, para que la gente pueda poder disfrutar bien de los drones. Me dijeron que la idea está interesante, que la van a tomar en cuenta, pero que todavía no me dicen que sí, que no, sí, que simplemente pues que van a ver, van a analizar si es factible hacer eso. Me imagino que esas decisiones no la toma el community manager con el que uno habla, sí, o el developer con el que uno habla, eso ya me imagino que es a nivel más alto de gerencia o no sé qué departamento de la compañía toma eso en cuenta. Bueno, gente, nos vemos en un próximo episodio. Bye bye.